Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café. Hoy les traigo un remedio rápido y fácil para remover los puntos negros. Normalmente los puntos negros se concentran en el área de la nariz. Específicamente podemos removerlos fácilmente con un baño de vapor. Esto va a permitir que se abran los poros y poder remover los puntos negros. Lo primero que vamos a hacer es vamos a hervir agua y le vamos a agregar manzanilla o romero. No tengo romero, así es que voy a usar manzanilla. Bueno, ahora le muestro el segundo paso. Bueno, para el siguiente paso, recójanse el pelo para que no esté en el medio y le voy a agregar, ya tengo mi agua aquí hirviendo, no sé si pueden ver el humo, le voy a agregar un poco de manzanilla al agua y lo que vamos a usar es, vamos a hacer de que el vapor llegue al rostro para que así abra los poros. Voy a cubrirme el área de la cabeza con una toalla para que así el vapor se quede. Tratando de ponerme el pelo hacia atrás. Y esto es lo que vamos a hacer entonces. Se quedan de esta manera por varios minutos. Tengan mucho cuidado de no quemarse y de no pegar la cara muy cerca. Simplemente el vapor, huele riquísima la manzanilla. El vapor, simplemente que el vapor llegue a su rostro, ¿ok? Bueno, por cuestiones de tiempo, déjenme remover esto que está bien caliente. Para que vean, aquí tengo mi agua de manzanilla. Ponla para acá. Luego de que hagan este paso, van a presionar el área afectada, ya sea la nariz. Normalmente es el área donde se concentran más los puntos negros. Hay personas que salen por acá. Yo tengo uno que siempre me sale en esta área de aquí. Se van a presionar. Y se lo van entonces a remover en el área afectada. Luego de eso se van a frotar un pedacito de hielo o con agua fría, con algodoncito en esta área. Y esto lo que va a hacer es que va a cerrar los poros. El próximo paso y el último paso es pueden usar su tónico favorito. Lo ponen en algodoncito. Yo tengo aquí agua de rosa, la cual me gusta bastante por su olor y porque me calma mucho la piel. Es lo que uso como astringente, pero ustedes pueden usar el que ustedes deseen. Bueno, mis amigas y amigos, espero que les haya gustado este video de cómo eliminar los puntos negros en casa. Muy fácil. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Ah, se me olvidaba algo. No vayan a botar su agua de manzanilla. Esta puede servir como tonificador. La ponen, la cuelan, la ponen en un vaso y la pueden poner en su nevera. Y eso le durará aproximadamente de una semana a 10 días. O también pueden hacer los cubitos de hielo, como le mostré en un video anteriormente. La ponen aquí y tienen su cubito de hielo de manzanilla. Y eso lo pueden frotar por todo el rostro. Bueno. Ahora sí, ya terminamos. Bye bye.